están, gente? Espero que estén bien. En esta ocasión estamos en otro video del Charlanga Drunguense. Y bueno, amiguitos míos, a pesar de que ya tenemos la beta de la temporada 13 aquí con nosotros y podemos jugarla, exprimirla, apapacharla y contemplarla, aún así no dejan de salir filtraciones de contenido que no es visible ni para las personas que estamos en la beta. Este tipo de contenido solamente lo pueden sacar los data miners, que básicamente son güeyes que se meten dentro de los archivos del juego, hackean la NASA, le roban la contraseña a su morrita, y obviamente esos son los que se dedican a divulgar esta información para que youtubers de pacotilla como aquí su servidor podamos alimentarnos día con día. Así que el día de hoy les vengo a hablar acerca de unas cosas que van a estar llegando en la temporada 13, pero que no son visibles en la beta de la temporada 13. Y no solamente eso, sino que les traigo la confirmación de una de las características del juego de la cual les había hablado en anteriores videos. Pero bueno, eso lo tocaremos más adelante. Primero con lo primero, vamos a hablar de una de las características que va a estar llegando en la temporada 13 y que básicamente llega en todas las temporadas del COD Mobilito. Y es nada más y nada menos que la ruleta gratuita. Esta característica la agregaron hace muchísimos meses en el COD Mobilito. Y básicamente es una madre en la cual tú puedes ver videos de anuncios que te pone COD Mobile. Y cada vez que ves un video, pues te dan como una monedita o algo así. Y después con esa moneda puedes intentar girar esta ruleta gratuita. La verdad es que no entiendo muy bien su funcionamiento, porque en mis celulares nunca me salía esta ruleta. Así que nunca vi anuncios y nunca le giré, porque simplemente no estaba. Pero bueno, decirles que los premios de esta nueva ruleta lo estarán viendo justo ahora en sus pantallas. Es un personaje que no alcanzo a ver muy bien, pero me parece que es Javier Salazar, igual y me estoy equivocando. Y en cuanto al skin de la arma, se trata de una Outlaw, que no sé ustedes, pero siento que la Outlaw es la franco menos utilizada. Bueno, no, también está la XPR50, pero dejando a un lado esas, o sea, yo me encuentro a personas con Arctic, con DLQ, con Locust, hasta incluso con la AK98, pero nunca en mi perra vida me he encontrado un güey con Outlaw, ni en Battle Royale, ni en multijugador. Pero bueno, simplemente avisarles que estos van a ser los premios de la nueva ruleta y decirles que si no les aparece la ruleta gratuita en sus teléfonos, la verdad es que no sé cuál es la solución. Algunos dicen que esa ruleta no aparece en gamas bajas, pero yo tengo tres celulares y uno sí es gama baja y los otros dos son gama alta, y en ninguno de los tres celulares aparece. Eso porque mis celulares son Xiaomi. Tal parece que en la marca de celulares Xiaomi no aparece esa mamada. Pero por ejemplo, ahorita que yo ya tengo mi iPad, en mi iPad sí me aparece esa ruleta. Por lo tanto, es muy extraño eso. Yo creo que hay un conflicto ahí político o de cosas por el estilo, por lo que COD no puede agregar esa ruleta gratuita en dichos dispositivos de cierta marca. Pero bueno, amiguitos míos, otra cosa que también debemos de tocar es la temporada 8 del modo rank. Y es que decirles para las personas que son nuevas que cada 2 meses los de COD reinician los rangos de la temporada. Es decir, si tú ahorita eres leyenda, cuando se estrene la temporada 13 te van a bajar a Pro 1. Si eres Pro 1 te van a bajar a Veterano, creo, o a Élite, ya no me acuerdo. Y pues el chiste es que te bajan de rango, y los de COD agregan recompensas en el modo rank para que así todos nosotros estemos interesados en volver a subir de rango a leyenda, tanto en Battle Royale como en multijugador. Y bueno, las recompensas de esta próxima temporada aún no las sabemos, pero ya podemos ver el logotipo que tendrá esta nueva temporada. También podemos ver el marco que van a estar dando. Yo lo sé, no son los mejores premios, pero por eso es que no le puse de título eso a este video. Y bueno, el marco la verdad es que se ve bastante cool. Pero bueno, esperemos que en los próximos días salgan las otras recompensas del modo rank, tanto para multijugador como en Battle Royalito. Ahora bien, otra cosa es de que algunos están hablando que puede haber la probabilidad de que cambien las cajas que te obsequian cuando tú subes de rango.
Actualmente, cuando tú subes de rango, te dan unas pinches cajas azules todas piteras tiradas al carajo. Y pues la verdad, son premios bastante mediocres. Sin embargo, lo que en la global se ven como cajas azules, aquí en la beta se ven como cajas moradas. Por lo tanto, algunos piensan que puede que en vez de las cajas azules que dan de por sí, ahora nos den cajas moradas, las cuales en teoría deben de tener mejores premios. Pero bueno, otra cosa que se encontró en los archivos del juego es esta imagen que estarán viendo justo ahora, el cual es como un mapa que si ustedes tienen al menos un mes en el COD móvil, ya sabrán de qué se trata. Y es que este mapa dará paso a un nuevo evento llamado Nuevo Orden, el cual seguramente sea al estilo del evento de Makarov, o si no, al estilo del evento de los Caballeros Divididos. Ese evento creo que le gustó a la mayoría de las personas, dio mucho de qué hablar y todos estaban bastante adentrados en ganarle a los del otro equipo, y seguramente repitan la dinámica en esta temporada 13 con este nuevo mapa que se encontró. Pero bueno, amiguitos míos, ahora sí pasemos a hablar a lo mero sabrosongo. Y es que tal parece que la versión china del COD Mobilito ya no se va a estrenar el 31 de diciembre, como nosotros sabíamos, sino que se va a estrenar el 25 de diciembre. Esto dio paso a que algunos piensen que podría ser que la temporada 13 en la versión global también llegue ese día. O bueno, más bien el 24, porque cuando en China sea el 25, aquí en América, por ejemplo, apenas va a ser el 24. El asunto con la versión de China es que esa versión seguramente va a empezar a recibir contenido primero que la versión global. En todos los juegos que yo he subido a este canal siempre pasa lo mismo. Hay una versión global de dicho juego, como por ejemplo de PUBG Mobile, y también hay una versión para China de ese mismo juego. Y en esa versión china es donde primero meten las nuevas características que, si les gusta a ese público, también las incluyen en la versión global. Y una característica de las cuales había hablado anteriormente en otro video es acerca de las estaciones de compra, unas madres que se pueden encontrar en Warzone, en las cuales tú puedes adquirir distintas cosas con dinero que consigues matando enemigos en el campo de batalla. Puedes comprar cosas desde máscaras antigás, también placas de blindaje, un UAV que te revele la posición de los enemigos, o incluso ahí mismo puedes revivir a tus compas. Y bueno, hace un par de días les hablaba de que una cuenta en Twitter había rumoreado que se estaban probando en la versión de China estas estaciones de compra en el Battle Royale de COD Mobile. Sin embargo, parecía un poquito sospechoso porque no mostraba imágenes al respecto, ya que decía que aún no podría mostrar imágenes. Pero ayer en la noche por fin reveló imágenes acerca de esto. Sin embargo, estas imágenes tienen un problema. Y es que tal parece que en Twitter están diciendo que las personas que andan divulgando esas imágenes, los de Tencent les están poniendo strikes. Y es que, para el que no lo sabe, a pesar de que Call of Duty le pertenece a Activision, en realidad para dispositivos móviles está siendo desarrollado por un estudio llamado Timmy. Y ese estudio llamado Timmy le pertenece a una gigantesca empresa llamada Tencent. Así que claramente no arriesgaré mi canal para mostrarle estas imágenes. Sin embargo, lo más probable es que, para que ustedes puedan darse el tacazo de ojazo que yo me vi anoche, les voy a dejar en el comentario fijado el link al Twitter en el cual vi esas imágenes de las estaciones de compra en COD Mobile. La verdad es que yo me quedé con cara de no mames, qué cabrón está esto. Y pues obviamente, a pesar que se están probando en la beta china de COD Mobile, no significa que lleguen ni en la temporada 3 en la global, ni el 25 de diciembre en la versión china. Esta madre seguramente llegue hasta el próximo año, y eso si es que se animan a meterla. Pero bueno, amiguitos míos, básicamente eso es todo. Decirles que el día de hoy en mi directo de Trovitolandia nuevamente estaré jugando la beta para seguir probando las nuevas características. Así que si tú no pudiste ir al directo de ayer, puedes ir el día de hoy para checar todo lo nuevo conmigo. O si fuiste al directo de ayer pero me quieres ayudar a salir de la pobreza, pues también eres más que bienvenido. Los enlaces a mi canal de Trovito también se los dejo en el comentario fijado. Pero en fin, yo ya me paso a retirar. Coman frutas y verduras y tomen mucha, mucha agua. Adiós.